Buenos días, ya puedo hablar. Hoy es domingo y se vale levantarse tarde. Son las 8, 8 y 10, 9 y 10, 8 y 10. Estaba haciéndome los enjuagues de aceite de coco. Estos enjuagues ayudan mucho para sanar lo que es la encía. Además, le ayuda a que haga una limpieza de bacterias que hay en nuestra boca, que cuando durante, por ejemplo, estamos dormidos, o sea, siempre las bacterias o la saliva siempre está ahí en nuestra boca por mucho tiempo y se acumula mucha bacteria y esa bacteria va a nuestro interior, que no es buena. Entonces lo hago por esto. Hacemos enjuagues de una cucharadita de aceite de coco, hago enjuague, lo boto en el basurero, porque si lo boto en la tubería se queda el aceite ahí, bótenlo en el basurero. Después de esto se lavan los dientes y después de esto me voy a tomar mi esta caliente limón vinagre de manzana, pero es vinagre de manzana. ¿Y cider? ¿Qué es? Vinagre, es como vinagre, pero no es vinagre. Sí. Sí, vinagre. Bueno, es limón y vinagre de manzana. Y agua caliente. Que en la caja de abajo, en la caja de descripción, les voy a dejar los beneficios que esto tiene. Son bastantes y yo creo que les va a ayudar principalmente, bueno, por un tema de la piel, le ayuda a limpiar el hígado, empieza a activar los órganos desde temprano. Tiene muchísimos beneficios. Así que les recomiendo que lo tomen como rutina. Yo normalmente hago esto fines de semana porque tengo un poco más tiempo para prepararlo. Pero entre semana lo que hago es que me tomo mi jugo verde que ya lo tengo listo. Hoy ya listo y me queda un jugo para 3 días más o menos. Entonces eso es lo que tomo al despertar. O si no tengo jugo verde, solo hago el limón y agua tibia. Pero es muy beneficioso, así que los invito a que lo practiquen. Y yo me quedo aquí viendo, este es mi view. Mi coffee view. Adiós. Nos vemos después. Ahí les cuento qué desayuno. Creo que voy a ir al gimnasio, pero no sé hacer cardio. Ahí les cuento. Chao. Morning meditation. Good morning, sweetheart. A new day filled with blessings lies ahead, and you already have everything you need to make it a great one. Find a comfortable position, either sitting on a cushion or a chair, or propped up and supported in your bed. Now let's go inside. Gently close your eyes and take a deep breath in through your nose and exhale through your mouth. Again, take a deep breath in through your nose and out through your mouth. One more time, in through your nose and exhale through your mouth. Mira lo que está bien.
No. No. ¿Qué año es eso? Platíquenos. ¿80s? No, no, 90. 90. ¿Qué les parece? ¿Lo han escuchado? Está buenísimo. Sí. Bueno, aquí les muestro mi lugar preferido. Old Town Alexandria. Vean qué bonito, las puertas, los colores. Hola. Nos saluda. Un día de estos Alan nos va a dar una entrevista. No estoy pulseándola, pero no he podido. No es muy amante de esta cámara, pero un día lo lograré. Estoy trabajando en eso, ya verán. Él nos va a hablar sobre cómo ha cambiado su estilo de vida y cómo ha logrado perder peso y tener mejor condición física en su entrenamiento de bicicleta. Uy, ve aquí vestido de baño. No. Ah, no parece. Las cuates. Ah, ese no, nunca lo había visto. Los cuates. Hey, chips y salsa. Ah, ve, ahí está Vasos. ¿Se acuerda que le había hablado de Vasos? Ese es otro. Bueno, es lo que les quería enseñar. Miren qué bonito. Me encanta el color turquesa. Bolsos. Bueno, esta es una de mis lugares favoritos y venimos normalmente los, ya se puede caminar, los domingos. Esto es una macrobiótica. Uy, sí. Miren qué bonitas cositas. Sí, como que aquí venden y vinos. Y cóctel. Sí, pero no importa, caminamos, está rico. Yo más que todo lo hice por eso, pensando en la caminadilla. ¿Ya abrieron? Vaya, está la tienda de correr, Faces. Ah, podemos ir, vamos a ver si ya. Está cerrado, ok. Es que venimos a la T-Mobile para hacer un cambio de celular, pero está cerrado. Abren a las 11, pero queremos ser los primeros. Vamos. Dejen la tienda, vas a buscar parqueo. Yo parqueo. Exacto. Ah, bueno, no sé si me pueden hacer el trámite, usted tiene que autorizar. Sí, porque él va metiendo y va haciendo. Sí. Mira, hay una actividad ahí. ¿Hay siempre? Algo. Sí. Qué bonito. Si quiere, yo la dejo ahí, subo y. Sí, yo le digo que usted está parqueando. Hola. Ya casi a mitad del domingo, bueno, un poquito más, son las, van a ser las 4 de la tarde. Y me vine aquí afuera a conversar un poco, hablarles un poquito del ayuno. Ya vieron el almuerzo que tuve, estábamos haciendo mandados y tomamos la decisión de comer chipotle. Chipotle es un lugar aquí en Estados Unidos que conseguimos arroz, frijoles, vegetales como lechuga, tomate, usted le puede poner carne, pollo. Elegí el sofrito es el que tiene tofu. Me gusta mucho ese platillo y pedí un bowl de sofrito. Eso es lo que vieron en la fotografía. Les cuento que tenía 17 horas de ayuno. ¿Qué es el ayuno?
Algunos me han preguntado ya cómo es que trabajo yo esto. Miren, les explico primero que todo. El ayuno no es para todo el mundo. No todo el mundo está capacitado, tanto mental como físicamente, para hacer esto. ¿Por qué yo lo hago? ¿Por qué lo he implementado? Mire, no lo hago muy a menudo. Lo hago, depende de cómo me sienta. Por ejemplo, yo sé, ayer comí un poquito pesado porque comí como pasta de arroz. Para mí eso es pesado en la noche. Entonces hoy en la mañana me levanté bastante satisfecha, como que no tenía mucha hambre, ¿no? Entonces eso es lo que yo hago. Me mido a ver cómo amanezco. Si tengo mucho apetito, pues me como algo, me desayuno algo, y si no lo tengo, pues le doy ese espacio al sistema digestivo a que se recupere y a que esté tranquilo. Y además, una de las cosas que yo he descubierto con el ayuno es, se me olvidó decirles, hay varios tipos de ayuno. Hay ayuno espiritual y hay ayuno físico. Hay unos que hacen eso por un tema espiritual, porque tienen alguna conexión con su ser superior, o quieren ofrecer el ayuno a alguna situación especial o alguna enfermedad de algún familiar, etcétera. Eso es más espiritual. El físico es este que yo estoy haciendo, que es un tema como para que el sistema digestivo se tranquilice, se calme por un tiempo. Y además, una de las cosas que yo he descubierto con esto es que no padezco de ansiedad. El tema de que siempre estamos, que queremos comer, que qué hambre, que qué me como, que es esa situación mental que nuestro cuerpo no controla, ¿no? Entonces, por eso es que lo hago. Y me hace sentir mejor, me hace sentir bien físicamente y mentalmente. Y si ustedes lo hacen, si lo intentan, bueno, primero les recomiendo asesórense bien con alguien que conozca sobre estos, ese sistema de alimentación que podrían ir implementando. Pero consulten a su médico si no tienen ningún padecimiento, si no tienen, por ejemplo, azúcar en la sangre. Esto no es recomendable para personas con azúcar en la sangre. Los niveles de glucosa pueden afectar, ¿no? Entonces, primero asesórense bien con algún especialista para empezar. Y bueno, yo ya lo he estado trabajando. Tengo un programa actualmente de 3 semanas, que es una dinámica parecida, aunque no es totalmente un ayuno. Hay como un jugo verde de por medio entre la mañana, entre el desayuno y al despertar y el almuerzo, por decirlo así. Pero es muy beneficioso. Ya algunas chicas me han comprado el programa y lo han estado haciendo y han visto muy buenos resultados. Yo recomiendo esto para personas que dicen, quiero bajar de peso ya, ayer. Y eso es lo que causa, porque lo hacen en un corto tiempo. Y miren, yo sé que hay muchos mitos de que cuando se baja mucho peso o peso en corto tiempo, no es sostenible, pero eso depende de cada persona. Y yo, que lo he hecho y que ya he trabajado con 3 o 4 personas con este programa, han logrado muy buenos resultados. Así que eso quería comentarles. Esa es la dinámica de cómo yo trabajo el ayuno, por qué lo hago. También es muy importante que le des de comer. O sea, lo mejor hubiera sido que yo hubiera comido mis vegetales de la casa o algún proteína animal como pollo, huevos, algo más natural. Pero estaba en la calle y esto fue por lo que opté. Y me parece que no está mal. O sea, yo me siento bien al comer eso, no me siento mal y estoy satisfecha, ¿no? Yo creo que eso era todo lo que quería conversarles. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, aquí voy a estar pendiente. Sigo con mi intención de subir los 21 días de mi vida, porque quiero que me conozcan, quiero que sepan quién soy y estar más cerca de ustedes. Y qué más que si están viendo este video y tienen dudas, si necesitan ayuda, necesitan una guía, aquí voy a estar pendiente y quiero llegar a través de muchos de ustedes alrededor del mundo, donde quiera que se encuentren y están viendo este video y están interesados.
en comunicarse conmigo o enviarme alguna pregunta, pues aquí estaré. También me pueden conseguir en redes sociales, recuerden, como Transforma con Amor. Así es mi fanpage en Facebook, en Instagram también, y la página web es www.transformaconamor.com. Esa página está en reconstrucción. Por ahorita les tengo un regalito, que son unas recetas, mis snacks preferidos, que yo le llamé, o son snacks saludables y muy prácticos de hacer. Vayan y descarguen este librito, que con mucho cariño lo hice, y espero que les funcione. Y ahora, bueno, me voy a poner a trabajar un rato. Creo que voy a descansar, porque de andar tanto en la calle haciendo mandados y eso, estamos un poco cansados. Y entonces seguro me voy a tomar una taza de café, por ahí una galletita, las galletitas que compré ayer, por ahí me puedo comer eso ahorita. No tengo muchísima hambre, sino como con ganas de comer algo pequeñito. Y no sé, depende más tarde a ver qué vaya a cenar. Y ahí les enseño lo que cene, o si fui al gimnasio, ahí les conté, hacer un poquito de cardio o algo, pero por ahorita voy a descansar un poco. Chao, eso es todo lo que les quería decir, y nos vemos en la próxima. Bye.